podemos hacer una pequeña meditación, simplemente para generar una buena motivación. Porque en el budismo dicen que si una acción es positiva o negativa, depende de la motivación. ¿Por qué lo hacemos? Hemos venido aquí a reunirnos. Entonces, si ahora dedicamos solo unos momentos para generar una motivación muy amplia, pues va a tener un resultado muy amplio, muy positivo. Entonces podemos sentar en buena postura, solo hablo para la meditación, que luego si queréis tumbar, relajar, se puede, ¿eh? Hay mucho espacio hoy, así que podemos relajar. Eso, apagamos los móviles, ¿eh? O ponerlos en... lo mejor apagarlos. Entonces sentamos en buena postura y simplemente vamos a observar la respiración un poquito para calmar la mente. Sentimos cómo el aire entra y sale por las fosas nasales. Notamos la duración de cada inhalación y cada exhalación. Sentimos como el aire que entra es más fresquito que el aire que sale del cuerpo. Y así traemos nuestra atención al momento presente, al aquí y ahora. ¿Por qué estamos aquí? Porque queremos ser felices. Todos, de hecho, queremos ser felices y nadie quiere sufrir. Entonces, si queremos encontrar una felicidad duradera, la tenemos que cultivar en nuestra mente. Necesitamos tener una mente feliz, una mente tranquila, en paz. Y alguien así, con buen corazón, con su mente controlada, va a irradiar paz y felicidad a los demás, a los seres que tienen a su alrededor. Toda nuestra motivación tiene que ser para que nosotros estemos felices, contentos y en paz. Pero no lo tenemos que dejar ahí. Debemos generar una motivación que va más allá, pensando, así puedo beneficiar a los demás. Y ojalá que también ellos encuentren esa felicidad que buscan y dejen de sufrir. Entonces, con esa buena motivación, vamos a escuchar este concierto, que no es una música para distraernos o para generar deseo y apego, es una música que conlleva vibraciones para que podamos entrar en estados de conciencia más sutil y conectar con ese buen corazón que tenemos.
Oh, mani padme hum.
Respiramos profundamente. Y con cada respiración vamos volviendo poco a poco cada uno a su ritmo. Gracias. Yeah. Intentamos llevar esas buenas vibraciones con nosotros cuando salimos de aquí. Comentaros que en principio, si no ponemos alguna fecha así de imprevisto, este será el último concierto antes de verano. El próximo evento que voy a organizar es el círculo de sonido que hago todos los años, lo hacemos todos los años en la playa de la Patacona. Y eso será el día 21 de junio, en el solsticio, a partir de las 8:30, 9:00. Estáis todos invitados, es evento gratuito, abierto. Nos hemos juntado 400 personas, 500 otros años, este año ya veremos. Pero bueno, comentadlo a vuestros amigos si queréis, yo lo anunciaré en las páginas web, Facebook, etcétera. Pero que sepáis que el próximo evento, en la playa, ya será la calorcito. ¿Vale? Y si hacemos algún otro concierto aquí en la Laguna o en otro centro, pues ya lo avisaríamos con antelación. Gracias a todos. Es que no va. La vista de vídeo se ha colapsado. Quiso.